mareo, no. Como decía Martiño de Saíd, estamos aquí los Blues Brothers, los capitáis de Coruña. Para mí es un placer estar aquí, Ose, que son alcalde de Ferrol, son Vigués, son Hicho, y Rubén me explicó. Profesor Beiras, un Hicho, un sermolo, lo que están haciendo aquí, una marea que va a llegar el 20 de diciembre al Congreso, un grupo parlamentario propio, y a lo que ven, íbamos a tomar la Xunta de Galicia. Otro día, una tía que tengo bastante mayor, dísome que salía en el programa de Marilé Montero. Estaba fumando en una bañera, bastante extraña. Ya tenía un precedente bastante malo cuando recibí en pijama a los enviantes de la OTAN. Eso es la noticia que los más medias falan de las mareas. Pero no falan de que aprobamos ordenanzas fiscales para que los más pagan, más tributen. Para que esos tributos se desvíen a incrementar las cantidades que asignamos a comedores sociales, a evitar desafiuzamientos, a evitar que la gente no pueda poner a calefacción. Está claro que no les gusta que convoquemos asambleas participativas, como fai nuestro consejero Álvaro Montes aquí presente, y que en esas asambleas sean los vecinos y vecinas los que decidan a dónde se destinan los recursos públicos. Queremos que sean para nos y no para Florentino Pérez, para sus empresas, para los hoteles, para las fiestas. Estas tres megastrellas que estamos aquí vimos respaldadas por miles de personas. 7.000 y pico votaron en Ferrol por Ferrol en Común. Y decidieron que yo, con mi equipo, con las otras asambleas, decidísimos a política que íbamos a implementar los concellos. Eso es lo que no quieren. Yo decidirme, en la primera entrevista que me piso, ese medio tan imparcial y objetivo que se lee mucho en la provincia de Coruña, llamado A Voz de Galicia, como un activista social, no como un sector. Y lo digo aquí, y lo repito. Yo soy un activista social, no soy un sector de un consejo de administración. Hemos tenido que ser como Facebook esta misma mañana, decía Ferrol en una visita, íbamos a acabar como Venezuela. No, no íbamos a acabar como Venezuela, íbamos a acabar como un mundo donde la justicia social se está quemando, donde el pueblo se está perdecida y no donde cuatro se repartan o pastel. Estoy convencido de que paso que paso 20 de diciembre, íbamos a llegar a ese grupo parlamentario en este movimiento no se va a deter, porque el pueblo se está farto de tanta estafa. Esto nació hay mucho tiempo. Falamos moito do 15M, que foi moi relevante. Falamos moito de nunca máis. Pero temos que falar aquí en Ferrol, aquí en Vigo, da loita obreira que se emprendeu na transición. De xente de homens e mulleres que sufriron tortura, sufriron represión por defender uns dereitos que raquíticamente disfrutamos no estado de benestar dos anos 80. E agora imos darles, tras derrota e derrota, esa victoria final, nos este 20 de decembro. Quisiera agradecer a Martiño Medo. Eu compartir con Martiño e con Xulio esa asamblea da FEN, que estou seguro que moita xente non sabe o que é, porque nin o sei eu, un órgano que está aí, que decía unhas cousas, que asina liberados, e ali atopámonos cunha curiosa personaxe que anteriormente ponía vallas por esta cidade de Alcaldía. Creo que se chama o Caballero. E un corredor atopámonos Xulio e eu,
he dicho nos, yo seguiré aquí y vosotros marcharéis. ¡Cos dinosetos! Él seguirá chupando los recursos públicos. Igual nos marchamos, pero vos, os que estáis aquí, os que estáis construyendo este proceso constituinte, os que estáis constituyendo esta marea, seguiredes porque somos os de abaixo, porque queremos que realmente se cambie. Quiero rematar diciendo que otro día estoy en Ourense, 400 kilómetros, déjame 5 minutos para parar. Hoxe tamén, 400 kilómetros, 8 minutos, un pouco máis, e pregúntame na casa, non ti que faz? Tanto coche para falar 5 minutos? Pois sí, porque para nós, para os que estamos aquí, é imprescindible, non podemos convertir os concellos en meros parapetos contra o régimen, é solucionar pequenos problemas que ten cotidianamente a xente, que é moi importante. Unha persoa que non pode pagar a factura da luz, que non pode pagar o seu aluguer, que solucionamos o problema. Pero necesitamos tomar o legislativo. Necesitamos crear leis xustas para todos, e non para os 4 magnates da banca, da prensa, da política, que non é a súa historia. Este aviso que para mí, igual que para Martín de Sur, os que estamos aquí, é un placer estaros aquí, igual que estivemos en Ourense, e que imos estar loitando para cambiarlo todo e para que non volva a ser igual. ¡Ai, marea!